Londres, el Liverpool, líder de la Premier League, amplió su ventaja sobre el Manchester City, ahora tercero, hasta los 7 puntos, gracias a su victoria 4-0 en Anfield ante el Newcastle y a la derrota de su perseguidor 2-1 en Leicester, en el tradicional Boxing Day. Tras estos partidos de la 19ª jornada inglesa, los Reds de Jürgen Klopp salen muy reforzados, mientras que el City, tercero, ve incluso como el Tottenham, segundo, le supera ahora en la clasificación, después de su victoria 5-0 sobre el Bournemouth. Los Spurs están a 6 puntos del líder Liverpool. En su victoria sobre el Newcastle, el Liverpool abrió el marcador en el minuto 11, con un balón colgado al área que un defensa despejó. Con la mala fortuna de que fue para el croata Dejan Lovren, que fusiló en el área al primer bote. Estableció el primero de la tarde. Fútbol, video, con Cristiano Ronaldo en modo Dios, la Juve vuelve a ganar. El segundo cayó poco después del inicio de la segunda parte, en el 48, con un penal transformado por él. Egipcio Mohamed Salah. En la recta final, el suizo Serdar Shaqiri, 79, puso el tercero, empujando a placer un pase de la muerte brindado por Trent Alexander-Arnold y el brasileño Fabinho, 85, de cabeza en un saque de esquina, el 4-0 definitivo. Con ello el Liverpool superó al Newcastle de su exentrenador español Rafa Benítez, que está en la mitad medio baja de la tabla, 15, luchando por la permanencia en el fútbol inglés. Nuevo revés, Citizen no tuvo tanta fortuna. En este día después de Navidad el Manchester City, pese a que se adelantó pronto en el campo del Leicester séptimo, con un tanto del portugués Bernardo Silva, 14, que recibió una asistencia del argentino Sergio Agüero para quedar cara a cara ante el arquero rival, ante el que no perdonó, pero al equipo de Josep Guardiola se le terminó escapando el partido con los tantos después de Mark Albrighton, 19, de cabeza centro de Jamie Vardy, antes de que el Leicester consiguiera la victoria con un misil del portugués Ricardo Ferreira, que se encontró un rebote en la zona de la frontal del área y puso el 2-1 definitivo en el King Power Stadium. El Manchester City, que sufre su segunda derrota consecutiva, acabó incluso con 10 por la expulsión de Fabian del PH en el 89, el Tottenham supera ahora en un puesto y un punto al Manchester City, tras su tranquilo partido, 5-0, de este miércoles contra el Bournemouth. Un décimo, con un doblete del surcoreano Son Heung-min y tantos del danés Christian Eriksen, el brasileño Lucas Moura y Harry Kane, centenario. Hazard Fútbol CSKA golea al Real Madrid en el Bernabéu. El Chelsea, cuarto, cierra la zona Champions, a 4 puntos del tercer puesto del Manchester City, tras su victoria 2-1 en Watford, noveno, con un doblete del belga Eden Hazard, que firmó sus tantos número 100 y 101 con los Blues. Saca ahora 2 puntos al quinto, el Arsenal, que solo pudo empatar 1-1 en Brighton, 13. Por su parte, el Manchester United, sexto, consiguió su segunda victoria en su segundo partido desde el despido de José Mourinho y la llegada como nuevo entrenador de Ole Gunnar Solskjaer. Esta vez por 3-0 en Old Trafford ante el colista Huddersfield, con doblete incluido del francés Paul Pogba. En el resto de encuentros destacó la goleada 5-1 del Everton, octavo, en el campo del Burnley, 18 en la tabla, con empate entre Fulham y Wolverhampton, por 1-1.